Sarah quiere que gane cualquiera menos ella. Eres tú, ¿verdad? ¡Por aquí! Ah, ¿sabes? Quizás sea hora de buscar una piel. Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Iba siendo hora. Ah, sí. Te sienta perfectamente. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. ¿Y entonces? Entonces pidió una unión bendita con mi padre. Te lo juro. Interesante.
un calor digno de incendio. Yard, baja de ahí. Ya es bastante malo que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar a los tejados? Se supone que no debo subir a los tejados de otra los gente, Gart ya ¿eh? Me mataron a mi hermanita en sus asaltos hace pero qué idiota es. Que la madre les perdone. Todos los años lo mismo, todos los años. Al menos no corre una senda de los valientes. ¿Quién trepa mejor que...? Esto me trae recuerdos. No me encuentro bien. ¿Es cosa mía o el estofado está raro este? ¡Baja de ahí! ¡Ahora mismo! ¡Ah! Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¡Que me caiga de cabeza! Lo que quiero es que te bajes de ahí. Lo que quieres es que no me divierta nunca. Vale, quédate en el tejado toda la noche si quieres. ¡Sí, lo haré! Escuchad atentamente, pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Al principio, ¿cómo se supone que toda voy a la vida profería de la madre. Carjas sanguinarios personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron servirles. Crear un nuevo mundo, mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo. Los alimentarían, les darían cobijo y una vida fácil y plena. Así que los infieles se marcharon con las máquinas. Solo los verdaderos hijos, ancestros de los Nora, se quedaron con la madre. Al principio, las máquinas cumplieron lo prometido. Construyeron ciudades grandes y terribles, monumentos a sus pecados. Pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles. Un rey se alzó entre las máquinas. Una máquina más poderosa que ninguna otra. El Diablo Metálico. Y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas. El Diablo Metálico quería más. Quería que todos les sirvieran. Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre. No acudieron. Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella y rezaron con más devoción que nunca. El Diablo Metálico rugió con más fuerza que el trueno. En su furia, se enfrentó a la madre con intención de matarla. Ella lo aniquiló para siempre. Como sabéis, su cuerpo sin vida sigue ahí arriba, helado, avergonzado y derrotado. Las máquinas enloquecieron por la derrota de su rey y sus mentes se redujeron al nivel de las bestias. Los infieles abandonaron sus ciudades, forzados a vagar por el mundo sin los cuidados de las máquinas. Solo nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de la madre. Creamos esto con las manos que ella nos dio. Las máquinas deben ser cazadas. Metal que usar como chatarra, como piezas, pero jamás adoradas. Y aún somos fieles a sus leyes, resueltos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues el peligro nunca acaba. Pero los infieles codician nuestra tierra sagrada. Y año tras año la ira de las máquinas sigue creciendo. Y buscan a los niños y niñas Nora que no se portan bien. ¿Qué? ¿Hay una máquina entre nosotros? No, no. Mis viejos ojos se equivocan. Bien. Escuchad atentamente, pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida procedía de la madre. ¿Debemos olvidar lo que los Karjas le hicieron a nuestra tribu? Todos la madre eran sus hijos. Vivían... Hola. Aloy, ven aquí. Karst, ¿qué haces aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así.
Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Así que, la ciudad. ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Karst. Me alegra verte. No te me ablandes. Es un placer aceptar tus esquirlas. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace 2 años que estamos en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Traigo un anuncio de gratitud. ¡Dejad esa fruta! ¡Fieles Nora, dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karja. Así que hablaré claro. El 13.º Rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13.º rey murió. Hace 2 años. ¿Quién lo mató? El 14.º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del 14.º rey. Por favor. ¿No podéis escucharle? Gracias. Un anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Sol Abad. 14.ª iluminación de la estirpe radiante. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Oh, un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas, te queda genial. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero calmaste a la multitud. Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karja por los asaltos rojos. No los culpo. ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesante es? Empiezo a estar celoso.
Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no escarba, explora las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Debería irme a la bendición. Sí. Quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida, si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? Capturada, sí. Muerta, no. Hace falta más que unos Karja para acabar con esa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré echando un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... quizá nos veamos. No dejaré que los infieles Karja me impidan disfrutar el festival. ¿Qué daño pueden hacer ahora? Estoy con la gran matriarca Lanza. No deberíamos dejar que los forasteros Karja contaminen la tierra sagrada. La gran matriarca Tirsa se ha pasado de la raya al invitar a los sanguinarios Karja a nuestra tierra. ¿Esperabas más tomates? Oh, en realidad, creía que lanzaban piedras. Las piedras son más duras. Las distinguirías. Si quieres hablar, hagámoslo después de la ceremonia. No quiero causar retrasos, ni hacer nada que enfurezca a esta gente. Hablemos después de la bendición. No quiero cabrear a las matriarcas, son unas abuelas duras. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. Blasfemia. Hermanas. Aspirantes, frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. Esto es por mí. Por lo que hice para llegar aquí. Y las respuestas que obtendré al ganar la prueba. ¡Oh, madre! ¡Oye la plegaria! ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta caer y de unos a otros se transmite la cadena del amor. Es la diosa quien debe juzgar a los... Ahí está Olin. No, yo. Tengo que hacerle unas preguntas. Los Karja me arrebataron a mi hermanita y sus...
se les perdone, porque yo no. Quizá los Karja vengan a arreglar las cosas. No les negaré la oportunidad. Nunca se sabe. La paria podría sorprendernos. A fin de cuentas, la entrenó Rost. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. El mío nunca ha funcionado mal. Y lo he tenido desde que era niña. El tuyo está en mejor estado. Esta tierra estará llena de reliquias. Si los Nora y tú tenéis tanto miedo de entrar en las ruinas... Porque creen que están malditas. Pero yo no opino lo mismo. Creéis que el saber es una maldición y yo estoy de acuerdo. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento.